estamos para mostrarte ya la primera de las luchas. Pero antes, este público maravilloso me va a demostrar cómo explota el estudio Estadio de Telefe ante el grito de guerra de 100% lucha. Señoras y señores, ¿están listos? Ahora sí. Justamente hablando de él, de la masa, del puntero del campeonato, el hombre que voy a presentar hoy perdió contra la masa. El crédito marreplatense hará su entrada en este segundo campeonato de lucha profesional para derribar a quien se le ponga delante. Con ustedes, el Delivery Boy, Brian Sánchez. La pizza se me fría y Brian Sánchez va por la ciudad. La pizza se me enfría, como siempre, y muy Sánchez querido por todo el público de 100% lucha. Ingresa el Delivery Boy. Ahí está con su moto. Ahí está con ese olor tan característico. A empanaditas al horno, a la piceta y a la napolitana riquísima que siempre nos trae. Aquí está Brian Sánchez, marplatense, metro 83, 91 kilogramos. Y en ataque favorito, ¡un topetazo volador! Señores, el Delivery Boy deberá enfrentarse a uno de los nuevos luchadores que ha debutado con un gran impacto en la comunidad brasilera. Es uno de los capos de Bahía. Tiene un físico extraordinario, una habilidad y una destreza extraordinaria. Lo único que no tiene de extraordinario es a su manager, el Don King de la lucha profesional. Señores, estábamos en condiciones de presentar. Viene de ganarle al gaucho Fulgencio Mejía y ahora, en busca de una nueva victoria, Bogueido Capoeira, Dorival Santos. De Brasil, de Bahía, uno de los hombres más ágiles, y atrás, ahí entra todo ese carnaval brasilero, ahí está, demuestra así todas sus habilidades arriba del cuadrilátero, Dorival Santos. Nacido en Bahía, Brasil, metro 75, su peso 75 kilogramos, en ataque favorito, el golpe caipiriña. Silencio, vamos a escuchar qué tiene para decir Milo Platao, el manager de Dorival. Un regalo para vos. Ah, esto es para mí. Ah, qué bueno. Oh, un coco. ¿Para qué quiero un coco en medio del programa? Porque vos estás acostumbrado con manzana. Manzana no, tiene que ser coco. La manzana es argentina, del sur argentino. No, no, para coco es más rico, es más grande, es más lindo, es más rico, más duro. Como Brasil. Brasil más grande. Brasil Pelé más grande. Argentina Maradona no existe. Señor, no. Pero no, ¿qué señor tiene que ver? ¿Qué tiene que ver Brasil mejor que Argentina? Pelé más grande que Maradona con que me traiga un coco. ¿Sabe lo que puede hacer con el coco? Por favor, Leo. Me voy. Váyase usted también. Centro del cuadrilátero, estamos observando al profesor Cornadi. Ya están los dos luchadores, por favor, que salga el manager, que salga, por favor, y que no se meta. Cuidado, cuidado, le está diciendo, cuidado, le está diciendo Brian Sánchez. Sí, señor, esto empieza, así se mueven los dos. Los bombos del Brasil le marcan el ritmo a Dorival Santos. Una lucha que será indudablemente movida y de atletas, Uni. Terrible vuelta para atrás, lo buscó, le pisaba la cabeza en el aire. Así luchan y estamos escuchando los tambores. Ahí está, nos estamos emocionando en la medida que vamos viendo avanzar esta lucha corta. Dorival se va arriba ahora, los dos se mueven rápidamente. Patada, mis amigos, al pecho de Dorival. Viene ahora de la cabeza, busca la lucha con una suple lateral y cae y empieza a dolerle la lucha al brasileño. Impone presencia Sánchez, le roba la iniciativa al brasileño otra vez. Trabaja sobre espalda y coxis, busca deteriorar Delivery Boy. No se queda Delivery, cuando se enoja siempre demuestra tener un gran temperamento. Mucho carácter, queda en el centro del cuadrilátero. Atención, va a buscar un vuelo, señores, terrible. ¡Sí!
5 metros de altura que cae arriba de la humanidad del hombre de Bahía. Busca sorprender a Brian Sánchez. ¡No! ¡No! ¡No, señor! ¡Con eso el es de la moto! De la moto. ¡Eso es de la moto, señor! ¡Castiga en el pecho! ¡No, señor! ¡Sigue castigando! ¡No! ¡Le dio con Nadis! ¡Señor! ¡Cae con Nadis! ¡Cae con Nadis! ¡Y esto no gusta! ¡Lo va por a favor! ¡No puede pegar con ese fierro! ¡Está mal, médico, por favor! ¡Vamos, Ofidius! ¡Médico, por favor! ¡Entra Ofidius a sacarlo, sí! ¡Médico para Cornadis! ¡Médico para Cornadis! Se quiere levantar Brian, lo quiere tomar Brian. ¡Atención! ¡Miren eso! ¡Rompieron todo ese fierro, señor! ¡Sigue la lucha! ¡Sigue porque Ofidius quiere enfrentar al brasilero también! ¡Lo viene a salvar y lo viene a sacar! ¡Atención! Están atendiendo a Cornadis en un costado, Baldo. ¡Le da con todo Brian Sánchez como vendetta al brasileño! ¡Sigan la cara de Miro! ¡Se juega arriba buscando la patada caipiriña! ¡Ofidius recio aguanta! ¡Va a entrar Rubén Peuchene al ring! ¡Un escándalo absoluto! ¡Se fue Cornadis! ¡Se fue Cornadis! No puede más arbitrar Cornadis. No hay árbitro arriba del cuadrilátero y hay que dar una definición. Ofidius trata de sacarse de encima al brasilero que se lo lleva para arriba. ¡Atención! ¡Lo tiene ahí! ¡Ya lo tiene, señores! ¡Ya lo tiene! ¡Se trata de recuperar! ¡Cuidado! ¡Entra todavía! ¡Vamos, Rubén! ¡Sáquenlo a Milo! ¡Lo saca, por favor! ¡Corta la pelea al ancho! ¡Corta la pelea al ancho! ¡Brian Sánchez lo saca al representante! ¡Corta la pelea, Peuchele! ¡Atención! ¡Atención! ¡Levanta la mano, sí! ¡Levanta la mano al justo ganador, Brian Sánchez! ¡Un comienzo increíble, sorpresivo! ¡Se la toman ahora con Miro! ¡Le van a dar duro al representante de Brasil! ¡Estupor y sorpresa! ¡Ganó por descalificación Brian Sánchez! ¡No se puede luchar de esta manera! ¡No puede aceptarse que suba un hombre, un tercero, que no tiene que ver nada con la lucha! ¡No está siquiera inscrito en el campeonato! ¡No es posible que interrumpa la lucha de esta manera y menos con un elemento contundente! ¡Indignante lo de Milo Platao, que hoy determina 3 puntos menos para Dorival Santos! ¡Comenzó con todo en medio del desorden esta jornada! ¡Leo Montero, el ring es suyo!